¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 22 grados la temperatura en Asunción. Varios temas tenemos para compartir esta noche. Vamos a arrancar enseguida con el senador Enrique Riera. De vuelta, Paraguay es noticia a nivel internacional. Cayó ayer un cargamento de 653 kilos de cocaína. Adivinen de dónde salió. De Paraguay, tenía como destino Rusia. Contaminaron, decíamos esta tarde cuando estábamos hablando sobre este tema, uno de los productos estrellas de nuestro país, la carne. Y después oficialismo sale a cazar votos con recursos públicos, excluye a adultos mayores no votantes. Héctor Cárdenas va a estar con nosotros, es ministro de Acción Social. Tenemos también detalles del manejo discrecional de ayudas sociales en tiempos electorales. Y vamos a presentar hoy un caso que tiene que ver con una institución, después vamos a contar cuál es la institución, un funcionario destituido por planillero recurre a la justicia, logra un dictamen, un fallo a la medida para la reposición en el cargo, y este exfuncionario de esta institución decide iniciarle una demanda a todos los funcionarios que participaron de ese proceso de sumario que derivó con su destitución. Y después esto que tiene que ver con lo que está pasando en el Instituto de Previsión Social, la situación del problema de limpieza, las empresas que se adjudicaron con millonarias licitaciones hoy no están cumpliendo cuestiones básicas de procedimiento, de manejo de la basura patológica, y esto representa un riesgo tremendo para los pacientes que acuden diariamente al Instituto de Previsión Social. Arrancamos con este tema. Está el senador Enrique Riera. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a tu numerosa audiencia y a las órdenes, como siempre. Aunque no estoy viendo tu imagen, Jorge, no sé si es no hay retorno o me estás viendo bien. Yo te veo perfectamente, perfectamente, senador. Agentes antidrogas charrúa detectaron la existencia de la carga ilegal, aunque no dieron a conocer si la carga provino de origen Puerto Asunción o fue alzada en territorio rioplatense, pero la primera información que nosotros estábamos revisando de la prensa uruguaya hace referencia a que este cargamento, 653 kilos de cocaína, tuvo como origen nuestro país. Y nos acordamos de vos, aquella denuncia que habías presentado. Hasta ahora yo estoy sorprendido cómo algunos medios de comunicación, ni siquiera una línea, han minimizado esto que, por Dios, es un escándalo y sigue por lo visto el carnaval, senador. Y sí, yo tengo toda la intención de que alguna vez reaccionen las autoridades o la oposición, que se llena la boca de libertad, de democracia, de transparencia, y estamos hablando de casi 25 millones de dólares en valor, 653 kilos y algo muy doloroso, nuestro producto estrella, la carne, ¿verdad? La información que también nosotros manejamos es que el mismo modus operandi que denunciamos, inclusive ante la Comisión Bicameral de Ilícitos, cuando dijimos que es increíble que en 10 meses hayan pasado 47 toneladas de cocaína que fueron descubiertos en Europa, esta vez cayeron en Montevideo, encontraron precintas clonadas. Y la pregunta que todos nos hacemos, Jorge, es, bueno, el clásico la oposición no existe, el clásico la prensa amiga no ve, pero ¿cómo no hay sanciones, verdad? ¿Qué pasa con el director de puerto? ¿Qué pasa con el responsable de puerto? Recordarán todos que una de los puntos fuertes de las denuncias es que el encargado de la Senat, el ex fiscal Yucio, había levantado los controles en los puertos privados. Porque 653 kilos, aunque sean de jabones, es muchísimo. ¿Quién abre los contenedores? ¿Quién mete las cajas? ¿Quién rompe las precintas? No estamos hablando de un baldío abandonado, estamos hablando de un puerto privado. Hay mucha gente involucrada. Primero, ¿de dónde viene la droga? Sabemos que Paraguay no produce cocaína, por lo menos en las cantidades en las que estamos denunciando. Se vendrá de Colombia, de Perú, de Bolivia, no sé. El hecho es que aterrizan, como decíamos, en las 1.500 pistas que tampoco tienen control de la DINAC, la SENAT tampoco habilita las pistas de la DINAC, se cargan, se acopian, en algunos depósitos se tiene que mover esta gente, tienen que mimetizarlas dentro de la carne, luego cargar los contenedores, o sea, toda la parte más
fácil de detectar es la que pasa delante de los ojos de todas las autoridades, de la Marina, de la DINAC, de la SENAT, de todo el mundo, Jorge. Y imagínate quién va a querer seguir comprando productos de Paraguay, aún los importadores y exportadores legales, si es que te contaminan la carne, ¿verdad? Porque antes de eso eran muebles, eran instrumentos musicales, eran cuestiones de cerámica, eran objetos tradicionales, pero la carne es nuestra marca registrada, ¿verdad? Y nos cuesta mucho abrir mercado para que las autoridades, en la irresponsabilidad que les caracteriza, suceda esto. Y espero que nos quede la anécdota de tu programa, Jorge, que rescataste esta noticia de afuera, y que mañana sea la tapa de algún diario, sueño con eso, o que haya alguna reacción, alguna sanción interna, alguien que salga a dar explicaciones, porque esto es una vergüenza una vez más, Jorge. Y de vuelta se repite el modus operandi, ¿no? Eso que mencionabas, lo de la precinta, esto que tiene similitud con cargas vinculadas al clan Insfran en el marco del operativo Ultranza, prófugos todavía entre paréntesis, aquella historia del pastor que llegó a ingresar por migraciones con el guiño de vuelta de autoridades nacionales. Entonces se repite toda la historia. Uno diría, bueno, cuando hiciste esta denuncia detallada, con números, ¿esto se iba a calmar? Evidentemente que no, siguió toda la operativa. Y acá nos preguntábamos, ¿por qué sigue la operativa? Por supuesto, porque hay un guiño por parte de quienes tienen que ejercer un control para cortar de raíz esto, porque hay que decirlo. Tráfico de cocaína, de droga, convengamos que se ha dado siempre, pero nunca estos volúmenes que hoy se registran, nunca. Y eso es porque existe una complicidad alevosa, manifiesta, por parte de quienes tienen que ejercer el control para que les cueste a quienes se dedican a este negocio ilícito usar creatividad y buscar otros mecanismos. Pero evidentemente encontraron el guiño de autoridades paraguayas, de este gobierno en particular, y sigue el carnaval, senador. Sí, lo que quiere decir, Jorge, que las denuncias brutales que hicimos, como dije a vos, con nombres, con montos, con documentos, con fechas, con denuncias de publicaciones europeas, con datos concretos, ni le movió un pelo, porque no se corrigió. Si vos tenés un modus operandi, que es el contaminar los contenedores, el recibir la droga de otros países, el pasar abajo a altura por el Chaco, el aterrizar en pistas clandestinas, el cruzar del Chaco al departamento central donde están todos los puertos privados, por el único puente que hay, quiere decir que hay responsabilidad innegable, o por acción o por omisión. O sea, no hay forma de zafar. Esto no es cargar un contenedor o una camioneta en una casa privada. Esto es cargar un contenedor en un puerto privado que tiene sus instalaciones cerradas, que tiene luces, que tiene cámaras, que tiene perros. ¿Cómo es que no se puede detectar? Bueno, ahí es donde yo creo que el sector privado obviamente debe estar muy preocupado. Recordarás también que en aquel entonces los propios directores de puertos y movimientos fluviales le solicitaron de por favor al gobierno que vuelva a poner el sistema de control de canes, que vuelva a poner el sistema de los controles en los puertos privados, y no le dieron respuesta definitiva porque le siguen pasando. Su negocio es transportar los contenedores por vía marítima, pero en aquel entonces, recordarás, la prensa oficial y algunos sectores de la oposición, entre comillas, estaban preocupados por el avión iraní, por la denuncia de la CBI. Todo eso quedó en nada. Están más volcados a su campaña y ellos están en el poder. Ellos están en el ejercicio del poder. En el momento que surge una noticia, antes de que vos me convoques, Jorge, antes de que vos levantes, ya tiene que haber un comunicado del gobierno diciendo, en razón del cargamento de cocaína incautado, en este momento está sumariado el director de puerto, el responsable de tal cosa, y además se hizo la denuncia correspondiente en la fiscalía. Nada, ¿no? Estamos hablando de 653 kilos de cocaína pura en carne paraguaya. Aquí en Montevideo nomás, una hora 40 de aquí. O sea, ni llegó a Europa esta vez, ¿verdad? Porque por lo visto ellos sí están alertados. ¿Cómo es que pillan los uruguayos y no pillamos nosotros? Precintas adulteradas. ¿Vos sabés los miles y miles de contenedores que llegan a Uruguay de otros países, inclusive de Bolivia, la Argentina, el norte de Brasil, nordeste brasilero?
Y en la publicación dice que fue fruto de la inteligencia uruguaya. O sea, se recibió, se acopió, se embaló en nuestras narices, salió de nuestro puerto y nadie vio. Y eso le hace mucho daño al Paraguay y demuestra la responsabilidad indelegable de quien ejerce el gobierno, porque además, con todo lo que ya advertimos antes, no se corrigió. O sea, pasó por el corredor 47 toneladas, quedó la anécdota, nadie tomó el guante, no hay una sola denuncia, no hubo un cambio de una sola autoridad, ni un encargado de puerto, del menor eslabón, nadie. Que a veces, muchas veces uno hace sonar un fusible para dar alguna señal, ni eso, nada, no les importa, no sé, no sabe, no responde, ¿verdad? Y esto nos hace mucho daño comercialmente. Sí, claro. Y obviamente, Jorge, hablemos con claridad, si esta carga, una vez más, fue retenida, siguiendo nuestro análisis anterior, quiere decir que pasaron 6.500 kilos y 653 se encontraron. Quiere decir que en vez de 24 millones son 240. Con eso hay plata para comprar desde el presidente de la República hasta el último funcionario, jueces, fiscales, periodistas, todo. Nadie ve nada y estamos caminando por la cornisa, Jorge. A eso iba, por último, este dato que acabas de proporcionar. Vale hacer esta valoración porque cuando el presidente de la República la semana pasada dijo, muy molesto porque en los actos políticos de tu movimiento o donde estás militando hoy, Honor Colorado, pasan una canción que dice se va Marito, Marito se va, por lo visto eso le molestó al presidente y dice la vida te da sorpresas, responde él, sorpresas te da la vida. Entonces yo me pregunto, cuando desde este gobierno manejan esos volúmenes que mencionaste recién de dinero capaz de comprar desde el presidente, como dijiste, perdón, que use tu mismo ejemplo, para abajo. Esto, sí. ¿Esto qué nos dice? Que esto puede financiar las campañas políticas, esto puede financiar absolutamente todo. Y cuando el presidente dice, la vida te da sorpresas, ¿qué sabe Mario Abdo Benítez? ¿Qué se trae entre manos ahora faltando tan poco para las internas partidarias? ¿Qué es lo que sabe? Porque si un gobierno le ha dado o le ha hecho el guiño a una estructura que se dedica al tráfico de cocaína con esos volúmenes que acabamos de mencionar, estamos hablando de un gobierno que está dispuesto a lo que sea, a cualquier cosa. Y sobre todo a 20 días de las elecciones y con unos números tan desalentadores por su lado, con un desempeño muy pobre en la campaña. Yo me pregunto, porque esto empezó mucho antes, ¿verdad? No olvidemos la famosa foto de la mochila, ¿verdad? Y todos somos empleaditos supuestamente, pero en la práctica no han propuesto absolutamente nada, y cuando uno está en el oficialismo tiene la ventaja de poder hacer acciones de gobierno y tener prensa 24 horas, pero no hemos visto ni un solo cambio. Y la pregunta es ¿por qué?, ¿verdad? Y ahí es donde hay una responsabilidad indelegable, por acción o por omisión, o porque dejas hacer o porque estás metido. En cualquiera de los dos casos, las autoridades tenemos que dar respuestas, Jorge. Si yo fuera director de puerto y vos me haces una entrevista como esta, yo tendría que decirte algo. Al minuto de salir la noticia, yo tengo que provocar una reunión de crisis. 650 kilos de cocaína cayó en un cargamento de sangre. Tendría que estar reunido con la gente en la rural. Tendría que traer los productores. Tendría que decir, señores, esto no se va a repetir. Tendría que decir, bueno, el director de puerto fue apartado del cargo por el momento. El responsable del puerto, de donde salió, de acuerdo a la información que recibimos de la policía uruguaya. ¿Qué pasó? Nada. Nada, es una anécdota, y como decís vos, ni una línea no va a salir mañana. Entonces yo me pregunto realmente si tienen conciencia de la responsabilidad del cargo que ostentan, del alto cargo que ostentan, ¿verdad? Lo que cuesta abrir mercados de la carne en el mundo entero para que unos irresponsables por unos dólares estén sacrificando nuestro producto estrella. Es imperdonable, Jorge. Absolutamente. Senador, gracias por su tiempo. Seguimos, muy amable. A las órdenes siempre, Jorge. Te felicito por rescatar la noticia. Te pido, por favor, al aire, que no te canses. Yo sé que no es fácil,
pero es la única forma, la prensa libre y los que tenemos fuero para poder seguir sosteniendo estas denuncias. Ya voy a complementar esto el jueves en el Senado, si Dios quiere. Un fuerte abrazo, Jorge, y buenas noches para tu audiencia. Gracias, senador Enrique Riera. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta ya está Héctor Cárdenas, exministro de Acción Social. Nosotros tenemos un par de informes que revelan, a ver, el uso discrecional por parte de este gobierno y sobre todo un tema tan sensible que tiene que ver los programas sociales, pero no para responder a las necesidades de esos sectores más vulnerables o carenciados, sino con un propósito bien determinado, que es captar votos ahora faltando semanas para las elecciones internas del Partido Colorado, principalmente el partido de gobierno. Y lo otro que tiene que ver con las dudas en torno al manejo en la gestión del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela. A la vuelta de la pausa hablamos de esto, ya venimos. A la compra de votos. Oficialismo sale a cazar votos con recursos públicos. La politización del programa Tecoponal, ayuda estatal que brinda el Ministerio de Desarrollo Social, es una prueba más de la forma en que el gobierno utiliza a su antojo los recursos del Estado en plena época electoral. El pago extra a los beneficiarios del programa social y la exclusión de los adultos mayores reflejan el verdadero fin de las medidas anunciadas por las autoridades. El pago adicional dentro del programa Tecopona, una especie de aguinaldo para los beneficiarios, fue anunciado la semana pasada por el gobierno nacional bajo el ropaje de medidas de protección para los sectores más vulnerables. Desde el 1 y hasta el 15 de diciembre se entregará un subsidio extra a las 177.000 familias beneficiarias del programa social, equivalente al 50% de lo que reciben cada dos meses. Las transferencias monetarias en este programa están compuestas por un monto fijo denominado bono alimentario de 90.000 guaraníes y un monto variable denominado bono familiar, vinculado a la cantidad de personas elegibles del hogar, es decir, niños y niñas de 0 a 18 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad leve o severa, representando un monto de 40.000 guaraníes para cada una, y en el caso de las familias pertenecientes a comunidades indígenas, se paga un monto único de 225.000 guaraníes. Ahora el pago extra anunciado por el gobierno se dará en coincidencia con la realización de las elecciones internas previstas para el 18 de diciembre. ¿Y quién se encargará del desembolso? Es nada más y nada menos que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Varela. Este político oficialista, que se postula actualmente al Senado, es uno de los ministros más cuestionados del gabinete de Mario Abdo Benítez por supuestamente utilizar los programas sociales para captar votos. Como una prueba de ello, un audio filtrado de una mujer que sería funcionaria de Tecopona en Ipané expone la manera en que el oficialismo está operando a favor de sus candidatos. Fue tras el anuncio hecho por el gobierno del pago extra a los beneficiarios que se dio a conocer el audio en cuestión, en el cual se oye a la mujer incentivando a votar por el precandidato presidencial Arnoldo Vins y prometiendo que si este resultara electo, los pagos de Tecopona se iban a dar de manera mensual. Todo esto con el fin de azuzar al electorado a votar por el exministro de Obras Públicas. Eso significa que ustedes van a recibir un plus este diciembre. Y si gana Arnoldo Vins el 18 de diciembre, lista 3, tenemos la esperanza de que Tecopona sea mensual. Amiga, ese es el proyecto del gobierno del presidente Marito Abdo, el único que se acuerda de la clase humilde y trabajadora, el único que trajo Tecopona al Pané. Y esa es la situación, amiga. Pe cobrata doble, anga con diciembre, pende aguinaldo, amiga, pende aguinaldo.
Este desembolso adicional significará unos 100.000 millones de guaraníes, monto que será solventado por el Estado paraguayo, por lo que resulta ilegal que el oficialismo lo politice con fines electorales a poco de las internas partidarias. Otro dato no menor es que el abdismo decidió dar este pago extra en el programa Tecopona, pero optó por dejar de lado a otros también importantes, como el de adultos mayores, que está a cargo del Ministerio de Hacienda. Este programa consiste en una política de Estado que brinda una asistencia monetaria mensual equivalente al 25% del salario mínimo vigente, es decir, poco más de 500.000 guaraníes a 267.137 personas mayores de 65 años que viven en situación de pobreza y no reciben otro tipo de sueldo, pensión o jubilación. Al parecer, para el gobierno, esta franja no representa muchos votos útiles, por lo cual no incluyó en su paquete de pagos extras a sectores vulnerables. Esta presunción surge al ver cuál es la participación en las elecciones. Por ejemplo, en el año 2018, se observó que la franja que más acudió a votar fue la de los adultos de 30 a 64 años, seguida luego de los adultos mayores de 65 años para arriba, y en tercer lugar, la de los jóvenes, de acuerdo con la justicia electoral. Los ancianos que reciben la asistencia del Estado no representarían un importante cupo electoral para el oficialismo, ya que por diversas razones, movilidad, enfermedad u otra cuestión, no acuden a sufragar como la franja de los adultos, donde están en su mayoría los beneficiarios de Tecopona. Y esto se traduce finalmente en la no inclusión de los adultos mayores en las medidas económicas anunciadas por las autoridades a días de los comicios de diciembre próximo. La idea PAD de 330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Atención a todas las personas que están coleccionando los autitos Shell. ¿Te falta algún modelo? ¿Te falta la batería? Bueno, ahora vas a poder tener la colección completa. Completa. Shell sortea 300 cajas edición limitada con los 4 modelos de la colección más 3 modelos exclusivos y 2 baterías. 7 autitos en total, con todo incluido para que te consagres como un verdadero coleccionista. Y lo mejor es que participan todas tus cargas de combustible Shell. Todas las cargas. Ingresa tu factura en www.shell.com.py. Participa y llévate la colección Shell completa. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria. Tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabón en las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Héctor Cárdenas, exministro de Acción Social, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Este tema del pago adicional, digamos, escuchamos el audio recién de esta persona, decía, vamos a tener un aguinaldo, vamos a tener un plus. En principio, como que suena bien, decís, ese plus adicional a los sectores más vulnerables. Sin embargo, eso es irreal. Es una práctica. Mentira. ¿Es qué? Es una mentira. Una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque no está previsto en la normativa, Jorge. Tecopona se crea por ley y tiene 2 decretos reglamentarios. Y en esa normativa se establece la cantidad máxima de permanencia dentro del programa y se define la operativa. Y los pagos son mensuales, el concepto es mensual, pero se paga bimensual por tema de costos.
Porque también escuchamos que están prometiendo que se va a pagar mensual. El pago, el concepto de pago es mensual. Entonces, el tema de la normativa no habla. Yo busqué otra vez hoy, antes de venir al programa, si se mencionaba la palabra plus, si se mencionaba la palabra aguinaldo o si se mencionaba la palabra adicional. Y en ninguna de las normativas vigentes, una ley y dos decretos, no se habla de eso. Entonces, si hoy le dan un pago adicional, dado el contexto político electoral, es su misma plata que le van a adelantar. Entonces, cuando llegue el tiempo, las 72 cuotas de permanencia máxima en el programa van a salir antes. Es eso lo que va a pasar. Yo antes de venir también al programa estuve mirando por si sacaban un decreto nuevo que permitía esto, porque van a necesitar para hacer el pago un respaldo legal, o si no, el pago al iniciarse el 1 va a ser ilegal, o van a tener que justificar diciendo no, es el pago previsto, pero le adelanto la cuota. Entonces, en primer lugar, es una mentira, no existe aguinaldo, no existe plus, no existe ningún pago adicional previsto en la normativa. A lo sumo van a cobrar antes lo que tenían que cobrar, exacto, más luego en los meses posteriores. Exacto, o sea, le van a adelantar el, sí, concepto de enero y febrero, van a cobrar antes. Y es, evidentemente, la intención es estar bien con ese grupo de personas que en realidad es un tercio de la pobreza total, ¿verdad? Pero la intención evidente es votos. Porque acá ya hubieron varios colegas que nos reunimos y dijimos, ¿cuál es la intención? Y a todas luces es el tema de captar el favor, tener votos. Porque decir, vamos a incidir en la pobreza. Porque es un elemento importante también, Jorge, en esta época y desde el 97, más de 20 años, se está ejecutando la EPH, la Encuesta Permanente de Hogares. Una de los objetivos es medir los ingresos de las familias que determinan la pobreza. Y como sabemos, al año pasado, Mario Abdo Benítez incrementó 300.000 nuevos pobres, cortó con una racha de descenso permanente de 15 años de victorias en la lucha contra la pobreza. Con Mario Abdo esto se disparó a 300.000. Y este año eso va a aumentar. Entonces dijimos, si la intención es detener, mitigar, tampoco van a tener éxito, porque hay varios factores que va a volver a crecer lamentablemente la situación de pobreza aquí en Paraguay. ¿Son 177.000 familias? 168.000. 168.000 familias. En la página de hoy del ministerio. Hoy. Sí. Y ahí hay otra cuestión, ¿cuánto es el monto? Mira, por familia. Podemos hablar de promedio, porque eso varía, Jorge. O sea, una familia, Tecoponada es para familia. Puede ser una mujer embarazada ya puede, y está en situación de extrema. El promedio es 200.000. De promedio. Algunos más y otros menos. Y como se cobra junto, es 400.000 el promedio. Pero la familia numerosa puede cobrar más. 500, 600. Ahora, si esa familia tiene personas con discapacidad severa, el monto es mayor. El caso de las familias indígenas, el monto es fijo, es 225.000 por mes, que cobran 450.000 cada dos meses. Eso se definió así porque con ellos se acordó de esa forma, porque era complicado que entiendan el tema de la variable un hijo, dos hijos, y acordamos con ellos un monto fijo. Ahora, volviendo al tema concreto, son 400.000 guaraníes adicional que van a tener de 1 al 20 de diciembre. ¿Cómo es que se excluye a los adultos mayores, bueno, no votantes de esta historia? O sea, ahí también, de vuelta, eso te señala cuál es la pretensión de este anuncio, ¿verdad? Tiene un fin meramente electoralista. O sea, no tiene otra intención de reducir el nivel de pobreza, de llegar realmente al sector más vulnerable o más necesitado. Los adultos mayores que ya no votan hoy, o sea, directamente se les deja de lado y se prioriza a otro sector. Totalmente, Jorge. Eso es evidente. Por eso yo estaba buscando el decreto. Porque el decreto tiene que tener un considerando, tiene que tener un visto. O sea, en función a algo tenés que hacer esto, ¿verdad? Pero como decís y como ya se sabe, es evidentemente electoral la intención de esto. O sea, un grupo importante, muy vulnerable, que son los adultos mayores en situación de pobreza, están siendo dejados de lado. Estamos hablando de más de 500.000 de abuelitos, ¿verdad? 267.000 personas que están en ese programa.
podemos hablar de otros grupos vulnerables como la población indígena. Hace 3 días estaba corriendo un video donde se le obligó a limpiar a una mujer indígena en Pedro Juan Caballero el baño que ensució. Ella fue para tener un hijo. Imagínate, Jorge, ellos están mendigando todavía derechos básicos. En septiembre, el 29 de septiembre, Marito se fue a hablar de sus asfaltados en la conmemoración de Boquerón, y la gente está molesta porque unos días atrás la tapa de diario era que no tenían agua. No existe este tipo de agua en poblaciones indígenas. Es agua turbia que toman de atajamares. La gobernación de Boquerón se pasa repartiendo agua. Entonces, vos pensás, ¿cuál es el motivo? O sea, reducir pobreza. No, el motivo concreto es votos. Es congraciarse con ese grupo. 100 mil millones de guaraníes es lo que se va a destinar, según anunciaron, para este adicional, los plus que mencionan, que decís que eso no existe en la ley. No está eso. Lo pagamos todos nosotros. Es plata de todo, Jorge. Y lo lamentable de esto, lo que llama la atención es que el ministerio tuvo casi 500 mil millones más desde 2019 a esta parte. Específicamente, si mal no recuerdo, porque estuve haciendo la suma año por año, comparado con nuestro último presupuesto, que fue el mejor, el del 2018, ellos tuvieron en promedio 120 mil millones durante 4 años. Entonces, son 450 y tantos mil millones, y vos ves el programa Tecoponá, por ejemplo, y creció solamente 9 mil familias. O sea, ¿dónde fue la plata? ¿Cómo nosotros pasamos de una cobertura de 80.200 a casi 160.000? Una cobertura de población indígena que solamente estaba 3% cubierto por ese programa, llegamos al 100%. O sea, realmente cuando querés hacer bien las cosas, se puede hacer, y con menos recursos. Ellos no pueden decir que no tienen recursos porque está, y está publicado. Entonces, pero la lógica es, si tenés este aumento de, ¿cuánto dijiste? 500 mil millones de guaraníes más, presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Eso se debería traducir ¿en qué cosa? En un aumento de beneficiarios, o sea, en los programas sociales. De los diferentes programas sociales. Diferentes. Hoy, sin embargo, no se ve ese aumento significativo que pueda compadecerse de ese volumen de aumento presupuestario que tuvo esa institución. Te voy a decir que aumentaron. Por ejemplo, la vez pasada que estuve acá, en otro programa, me consultaban sobre el programa de pescadores. Que cuando nosotros asumimos la primera reunión que yo tuve con los pescadores, me dijeron, el año pasado se pagó 24 mil, ahora vamos a hacer 27 mil. Y yo decía de entrada, esto no puede ser. Y el presidente Horacio Cartes me dijo que mire bien eso, porque tenía la información de que había muchos infiltrados. Y empezamos un proceso de depuración, donde encontramos intendentes, concejales, directores de colegio, docentes, empleados privados, dueños de empresas, porque comparamos con la SED, con IPS. Entonces son gente que cotizaban, con Senaxa, un tema que llamaba la atención, 400, 500 cabezas de ganado. Entonces, eso redujimos a 3.477. De memoria me acuerdo todavía. Eso, este gobierno anunciaba un funcionario de la SEAN que la cantidad para este año es de más de 7.000. O sea, no sé finalmente cuánto se va a pagar. Pero ese programa sí se duplicó, ya otra vez. Ahora, el programa te compara con la cantidad excesiva de plata que tiene el ministerio, porque creció solo 8 o 9 mil. Se está gastando en otra cosa, se está gastando en gasto corriente, se está gastando en funcionarios. A mí me dicen, ¿por qué no van a revisar Merca Aguazú? Se llama un edificio que está en Oviedo, donde dicen que está lleno de funcionarios, sin hacer nada, que van y marcan. Que son operadores políticos. Que son operadores políticos de Varela. De Varela. Entonces, y hay muchísimos casos. A mí me dicen, ¿por qué no revisan la gente que hoy fueron incorporados al programa Te Comparan? No cumple con lo que la ley exige. La ley exige, Jorge, para que conozcas, es que la ficha se aplica, de ahí sale un potencial de beneficiario que tiene que ser validado por la comunidad. Y la ley habla del intendente, de la junta municipal, de la iglesia, fuerzas vivas locales, que tienen que ver los 100, 200, 300 nombres de ese municipio.
La denuncia que hoy está viendo es que ellos están haciendo y están pagando sin que se reúna la mesa de participación ciudadana. Y eso está previsto en la ley. Y así como utilizó Enrique Riera la palabra, no tienen conciencia de la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos. O sea, ellos no están encima de la ley. Y cuando salgan, la Contraloría va a ir y cualquiera puede hacer una denuncia si es que no se cumplió lo que dice la normativa. Y esa ley habla de procedimientos, habla de la responsabilidad de los funcionarios, de esa persona que estaba hablando, y son pasibles no solamente de despidos, sino de faltas, o sea, ellos tienen que cumplir con lo que están haciendo mal, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa y después la vuelta. Estos 500 mil millones de guaraníes más, si no se tradujo ese aumento del presupuesto en la ampliación de los programas sociales, ¿dónde fue parada esa plata? Y bueno, veremos ahora, Jorge, vamos a revisar cada año la ejecución, porque yo tampoco escucho que aumentaron, por ejemplo, el tema de las viviendas, porque en nuestro caso de las 37 mil viviendas que hizo el gobierno Horacio Cartes, nuestra institución, la Secretaría de Acción Social, aportó 14 mil lotes en zonas urbanas, por más de que, como siempre digo, yo no aparecía en la foto entregando la llave. El 100% de las peleas con las organizaciones sociales sin techo lo llevábamos nosotros, y 14 mil lotes, o sea, la plata, la mitad del gasto también lo pusimos nosotros, porque la casa no se construye en la calle ni una plaza. Entonces, tampoco aumentó eso. ¿Qué aumentó? Y vamos a revisar. O sea, probablemente, como dice Marito, la vida nos va a dar sorpresa y ellos nos están dando cuenta que también a ellos van a ser sujetos también de esa canción, ¿verdad? Claro, pero por eso es que desesperadamente con Oscar Paciello a la cabeza y varios integrantes del Consejo de la Magistratura están queriendo cubrirse. Claro, quieren tener un fiscal general del Estado a medida. Así mismo. Categórico, por Dios, lo que hoy estaban diciendo la doctora Carolina Orosteaga, María Victoria Rivas, de experiencia, que fueron descalificadas, no todos los postulantes fueron medidos con la misma vara. Y decía la doctora Carolina Orosteaga, por favor, que la cocinada no se note tanto, guarden las formas, ¿verdad? Exacto. Porque exacto. Es escandaloso como están armando, y esto tiene una explicación. Por un lado, eso que estás mencionando, no solamente en el Ministerio de Acción Social, pasan en varias otras instituciones donde hay un descontrol y un despilfarro, pero atroz. Total, total. Entonces, Jorge, hay un temor, porque estos se van el 19 de diciembre, a lo mejor ya tenemos un resultado que a lo mejor no les favorece. Me remito a lo que dicen todas las encuestas, y después del 15 de agosto del próximo año, alguien va a tener que asumir las consecuencias de este descalabro. Imagínate en el área tan sensible, el área del Ministerio de Acción o de Desarrollo Social, utilizar ese ministerio donde se le dio este presupuesto ampliado, 500 mil millones de guaraníes, y eso no se tradujo en aumento de la asistencia o ampliación de los programas sociales. ¿Dónde cuerno fue a parar la plata? Bueno, y es eso, este gobierno irresponsable, este gobierno inepto. O sea, yo ya estuve buscando también cuál es el mejor calificativo, Jorge, y al final concluyo que todos los calificativos, lo que digas, le queda bien, le calza. Pero fundamentalmente es un gobierno corrupto, ñembo vivo. Esta es una medida ñembo vivo, esta es una medida de pillos y pajeros, Jorge. Y tenemos denuncias en todos los sectores. En todos los sectores. A mí me llega casi todos los días lo que refiere a lo que fue la institución que costó llevar adelante. Y bueno, van a salir muchísimas cosas. Van a salir pagos que se están haciendo, Jorge. A mí me inscribe ahora también todos los días. Secretaría de Emergencia Nacional de vuelta. Una institución sensible. Sí. Ministerio de Educación y Ciencias. Donde hay un pago administrativo, un plus. De vuelta ese plus. Y todo pero ahora... Pero ya hay, Jorge. O sea, eso vamos a ver. A mí me pasaron que sí, efectivamente. Ah, efectivamente. De ya. Un programa okay. En particular. Ah, me pasaron perfecto. Esta mañana en la radio que me dijeron que me van a pasar más. No es que va a ocurrir, ya hay. Ya hay, ¿verdad? Después de vuelta, cocinadas en licitaciones, el tema Copaco que están armando allí. Me dijeron que MITIC también con un tema de call center que están armando. Todo
negociado. Pero por donde lo mires, negociado por todas partes. Así entonces es. Vos decís, pues ahora entiendo por qué la desesperación de lograr por lo menos un fiscal general sumiso a la medida que pueda mirar para otro lado y de vuelta, con la complacencia de ciertos sectores de la prensa y de un sector importante de la oposición que está aprovechando la coyuntura de desesperación. Exacto. De este gobierno para colocar tal vez un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Entonces, probablemente es parte de una gran negociación. Totalmente, ¿verdad? Entonces no hay acá ese espíritu de transparencia, de sanear, de liquidar la podredumbre que existe en el Poder Judicial, donde no solamente un ministro de la Corte Suprema de Justicia está metido, sino varios otros que están saltando ahora. Y después lo de la Fiscalía General del Estado. Yo le decía a la doctora María Victoria Rivas esta mañana en Radio 1. Los mismos quienes critican hoy a quien está al frente de esa institución porque supuestamente es una institución sin liderazgo y que responde a un sector político, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Repetir la historia que tanto han cuestionado. Pues eso, yo lo valoro el testimonio de la doctora Carolina Urostiaga, porque yo les decía a uno de los postulantes, de los 53 que peluquearon, ahora quedó 36. Y ustedes tienen que ser los primeros celosos del respeto de ese proceso de selección. Porque de lo contrario, vamos a prostituir esa institución, el Ministerio Público. Y eso no van a lograr beneficiarle a Marito nomás, sino le van a perjudicar al ciudadano que así recurre mismo a esa institución. Hacemos una pausa a la vuelta, venimos ya con este informe de irregularidades que nos pasaron funcionarios. Algunos se animan a pasar. Te piden, por supuesto, yo siempre les digo que con absoluta confianza recurran a nosotros, que vamos a proteger la fuente, ¿verdad? Por Dios. Si nosotros no respetamos eso, pues yo me dedico a, no sé, a vender manzanas en el mercado, no sé, me dedico. Lo más sagrado es nuestra fuente. Por supuesto, nosotros respetamos eso. Y la gente recurre a nosotros. Y nos pasaron así una serie de irregularidades en la gestión de Mario Varela, pero escandaloso, ¿verdad? Donde todo nos indica que están utilizando una institución donde vos estuviste, conocés perfectamente, tan sensible, pero están liquidando con un fin meramente electoral. De terror, la vuelta a la pausa. Ya venimos. Gobierno de la gente. Manejo discrecional de ayudas sociales en tiempos electorales. Un rosario de irregularidades marca la administración del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, quien se encuentra enfocado en su campaña política para llegar al Senado, mientras tanto el pueblo hambreado pasa miserias. En la época de pandemia, se destinaron unos 10 mil millones de guaraníes para adquisición de víveres. Si bien se compraron los kits alimenticios, hubo falencias en los llamados y la ejecución de los contratos. La producción de la Caja Negra accedió a un informe final hecho por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a un contrato por la suma de 856 millones 20 mil guaraníes para la adquisición de leche y víveres para los comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social del ejercicio fiscal 2021. La institución evidenció una debilidad en el control del cumplimiento de los contratos, incumplimiento en el plazo de entrega, en los bienes requeridos y en las actas de entrega y recepción. Además, hubo mora en el plazo establecido en el pliego para el pago. Otro punto que se resalta es la falta de monitoreo constante de parte del Ministerio. En ese sentido, el programa de asistencia de comedores comunitarios presenta falencias en cuanto a una buena estructura, esto en gran parte porque el coordinador Óscar Acosta no se encuentra en la institución, tal como se dejó constancia en los documentos. Como conclusión, Contrataciones Públicas instó al Ministerio de Desarrollo Social a que en futuros procesos de contratación pública desarrolle e implemente controles necesarios a fin de evitar irregularidades o falencias iguales o similares a las detectadas en esta verificación. Sin embargo, el Ministerio no tomó cartas en el asunto, pese a las advertencias tras las auditorías. Así también, en épocas electorales,
Se entregaron toneladas de víveres desde este ministerio sin que exista una planificación para el efecto. Además, las comisiones vecinales y organizaciones comunitarias se quejaban de la recepción en tiempo y forma, además de la calidad de los insumos. En efecto, entre octubre y noviembre del año pasado, durante las municipales, hubo denuncias en Ciudad del Este por la retención de víveres en un tinglado, aparentemente para fines electorales. En la actualidad, el Ministerio de Desarrollo Social busca potenciar la asistencia a comedores comunitarios en los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa y Amambay, en coincidencia con las internas partidarias de diciembre. Es importante recordar que Varela es uno de los principales dirigentes del oficialismo en Caaguazú y es este departamento el que más recibe ayuda del ministerio a su cargo, siendo que en realidad Caazapá es el departamento más pobre según los datos públicos. En el ejercicio fiscal 2022, los participantes de Caaguazú fueron los más beneficiados con la segunda transferencia del programa Tenondená, que consiste en un pago de 3 millones de guaraníes para invertir en un emprendimiento. Misma situación se dio con Tecoponá, ya que Caaguazú cuenta con una importante cantidad de participantes de dicho programa, representando el 13% del total en lo que respecta a las cuotas 1 y 2 del primer bimestre de este año. Solo San Pedro lo supera con el 20%. La idea PAD de 330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet, encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. ¿No estaría mal una Lenovo IdeaPad D330 acá en la mesa, Héctor? Ahora estoy viendo entre paréntesis. Bueno, mucha atención con esta locura que nos trae Bristol comprando cualquier televisor. Sí, Brasil o Argentina sale campeón del Mundial. Oh, ¿qué pasó con Argentina hoy? Por Dios. Tu TV te sale gratis. Sí, Brasil o Argentina sale campeón del Mundial. Tu TV te sale gratis. Argentina tiene todavía posibilidades, ¿verdad? Sobre todo porque empató México, ahora todavía sí, hay. Sí, sí, sí. Además, con los mejores precios y participás de la promo 1.000.000.000 en premios, anda ahora mismo a comprar tu televisor, porque esta promo es una verdadera locura y debes aprovecharla. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000, Farmacia Vicente Escabone. Bueno, te dejamos enseguida, Héctor, porque 19 años de casado hoy. Así mismo, Jorge. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Ilsa y tengo tres hijos también, fruto de ese matrimonio. Ilsa. Ilsa, con Y, Ilsa, sí. ¿Qué hizo Ilsa para...? Para tenerme 19 años. Muchos 19 años. No, muchos años. ¿Y vas a festejar más tarde? Sí, después del programa. Por eso, o sea, me dijiste a las 10 que querías que te... Sí, justito. No, en realidad estoy en campaña, me dio el permiso correspondiente y venir a tu programa, o sea, es mucho rating para mí, por eso te agradezco. En tu bolsillo tenés tu permiso, me dijeron. ¿Cierto? Sí, hasta las 10 y media. Acá tengo una consulta, a ver. Consulta para Cárdenas. ¿Es cierto que gobiernos anteriores hicieron este pago extra? ¿No? Nunca. Nunca. Por lo menos en la época de Horacio Cartes no se hizo, y si hicieron antes, entonces hicieron mal. Porque la ley, te puedo hablar de fecha, la sí. Ley es del 2011. Por más de que el programa se crea por ley de presupuesto en el 2005 y se lanza en septiembre del 2005, justamente en Caazapá, porque en ese entonces Caazapá era el departamento más pobre, Caazapá y San Pedro se lanza a Tecoponá. La ley sale recién, así específico de Tecoponá, en el 2011. El 22 de noviembre, hoy hace 11 años, sale el decreto que reglamenta Tecoponá, 2011 también.
Y el otro decreto de Tecoponá en la época de Horacio Cartes, 2015, 22 de diciembre del 2015. Si se pagó antes de eso, bueno, puede ser que no haya falta, pero después de eso hay falta. O sea, no puede haber un pago adicional porque no está contemplado. Y si se llegó a hacer, entonces es una falta y son responsables. Somos responsables por 10 años de nuestros actos. Y eso es lo que nos está midiendo la gente que está hoy a cargo. Si no está previsto en la ley, ¿cómo se financia? Esto que anunciaron, estos 100 mil millones. Justamente el tema es, si no estaba dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, quiere decir que esa plata está a algún lado. O sea, Hacienda tiene por lo visto en alguna caja. Pero para que eso pague el Ministerio, tiene que estar en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Para que eso se dé, tiene que haber una ampliación presupuestaria. Para eso pasa por el Parlamento. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social ya no es parte de Presidencia para que se haga una reprogramación interna donde hay varias instituciones. Entonces, eso es lo que estamos esperando. O no ejecutó nada el Ministerio de Desarrollo Social y de su propio presupuesto juntaron para hacer este pago adicional, que probablemente por ineficiencia no están ejecutando otros programas y bueno, van a juntar esa plata para pagar Tecoponá con fines políticos, electorales. ¿Y cuál es la incidencia de los incluidos en Tecoponá en relación a las cifras de pobreza? Mira, si vemos el total, esas 168 mil familias son aproximadamente 600 mil personas. Ahora, la cantidad total con este aumento de marito es 1.951.000 exactamente, ¿verdad? Entonces, es un tercio. Ahora, el monto de Tecoponá es muy pequeño y lo que representa en la estructura del ingreso es menor. Entonces, la incidencia que va a tener en la disminución de la pobreza es muy marginal. Uno, porque es un tercio, y otro, porque el monto es pequeño. Pero el tema es, ¿sirve ese 400, ese 500, ese 600? Claro. O sea, es disfrazado de plus. En el fondo es plata de ellos nomás, que le está adelantando. Cuando ellos tengan que salir, van a salir antes. Pues le van a decir, hey, vos ya cobraste todo. Claro, claro. A ver, dice, buenas noches, señor Jorge, por favor, si pueden investigar al MEC todos los funcionarios administrativos, a excepción de los funcionarios que están contratados por proyectos. La semana pasada recibieron 1.600.000 guaraníes después de participar de un mitin político entre BIMS y Brunetti. Favor resguardar mi... soy funcionario del MEC, del... Bueno, ahí está su... También tienen que investigar los manejos de la plata de los programas y proyectos. Impresionantes los mensajes todos los días. Sí. Acá tengo lo de la Secretaría de Emergencia Nacional. Que no quiero adelantar tanto, pero vamos a preparar un informe especial el próximo martes, y también acá sobre la gestión Varela, ¿verdad? Me pasaron el otro día un video a cuadras de la sede del ministerio y sobre Mariscal López, ya pasando un poco curva de la muerte, ¿verdad? Sí. Un camión con logo de ministerio lleno de víveres. A cuadras estaban descargando en un camión particular. Y me decía la persona que filmó, ¿verdad? Sí. Me dice, eso obvio, porque para revisaron campaña. Que el vehículo no se descompuso. Sí. Esto funcionó perfectamente. Sí. Están llevando para la campaña política. Totalmente. Y después tenemos otra cuestión que hablamos con Cira Novara el otro día de la articulación de ollas populares. Está la ley que se aprobó ya en julio. Sí. Y falta que el Ejecutivo reglamente. Sí. Y dice, pues, ¿cómo que esto no estamos reglamentando? Hay un presupuesto de 11 mil millones de guaraníes listo para ser utilizado, pero no se puede porque no está reglamentada la ley. Sí. 500 ollas populares a nivel del país, 3.500 platos por día, y en algunos locales ya suspendieron las ollas populares porque no tienen insumos. Terminan las clases ahora y eso va a aumentar. Sí. O sea, entonces... No, y lo peor, Jorge, representa el 10% nomás de lo que van a tirar ahora el vito de Puerto Copona, del 1 al 15 de diciembre. O sea, 11 mil millones es prácticamente el 10% de los 100 mil millones de guaraníes que van a quemar en 2 semanas. Con un título de plus, con un título de soy muy bueno, te doy el aguinaldo, eso no existe dentro de Tecoponá. Te están mintiendo, les están mintiendo. O sea, es tu propia plata que te está adelantando. No existe esa figura. Descarado es el uso de recursos del Estado, servicio del gobierno para fines proselitistas. Yo decía el otro día, y le veía la tapa también del Diario de la Nación, publicó el lunes, se preguntaba, ¿dónde están estas
Bueno, una parte de la prensa luego que está más preocupada si Nenecho pintó el banco de una plaza. Está más preocupado por eso que esto, que anteriormente era un escándalo. Oye, eso no es un escándalo. No. Pero decía, esas ONGs que están permanentemente detrás de la transparencia, que pregonan el buen uso, con justa razón, de los recursos públicos, silencio absoluto. No dicen absolutamente nada. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y la oposición. La oposición. Y algunos o algunas que son prácticamente, no sé, la justicia en la tierra más o menos, están callados, están calladas. O sea, ¿qué está pasando, verdad? O sea, el acuerdo es tan grande que prefieren no ver nada y están como, bueno, están en forma silenciosa, digamos. Gracias, Héctor Cárdenas, por su tiempo. ¿Estás candidato al Senado? ¿Cuál es tu opción? Mira, estoy como candidato al Senado, Jorge. Estoy en la opción 35 por la lista 2. O sea, estamos felizmente muy bien nuestro candidato por más de 20 puntos arriba. También en nuestro candidato a la Junta de Gobierno, don Horacio Cartes. O sea, yo me paso recorriendo el país. Se quedó ese recuerdo de que ya vivíamos bien y ahora con Santi Peña vamos a estar mejor. Y lo que la prensa cuando me preguntan, o sea, ¿cuál va a ser tu eje? Mi eje va a seguir siendo lo mismo, Jorge, el tema social y en particular lo relacionado a la población vulnerable. Tengo conocimiento porque me formé en eso y tengo mucha experiencia en eso. O sea, no soy un improvisado en ese tema y quiero aportar desde el Parlamento en ese campo. Perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa ya venimos con este informe. Tenemos detalles de cómo se ha montado un esquema para esquilmar al Estado paraguayo con demandas. Un caso bien particular que afecta a una institución del Estado, planillero, le hacen un sumario, le despiden por las reiteradas faltas consideradas graves, recurre a la justicia, ordena la reposición, se le pagó todo a este funcionario y decide demandarle a 11 funcionarios que formaron parte del proceso de sumario y pide algo así como 5.500 millones de guaraníes. Entonces aparece un juez metido en la historia, vinculado a un ministro de la Corte Suprema de Justicia. A la vuelta de la pausa tenemos un informe, vamos a ver si podemos hablar con representante de esta institución. Pausa, venimos enseguida. Denuncian esquema para esquilmar al Estado con demandas. El caso de Sergio Antonio Fleitas Paredes, un funcionario de la ANDE, expone la forma en que se procede para empobrecer las arcas del Estado y embolsarse dinero público con la anuencia del Poder Judicial. Un juez muy cercano al ministro de la Corte, Víctor Ríos, hizo lugar a una millonaria indemnización a favor del accionante que consiguió en el pasado otras resoluciones judiciales a su favor. Sergio Fleitas era jefe de la sección de pérdidas en la dependencia de Canindeyú de la Administración Nacional de Electricidad en el año 2016, cuando se inició un sumario administrativo por sus faltas en su lugar de trabajo, donde tenía una antigüedad de 20 años. Se lo acusó por la presentación de certificados médicos apócrifos para justificar un reposo. La Dirección de Recursos Humanos de la institución detectó sus ausencias y solicitó al Ministerio de Salud el cotejo de los documentos que había presentado el funcionario para faltar a su puesto laboral. Durante la investigación, se comprobó que tuvo ausencias injustificadas los días 5, 19 y 29 de agosto, 16 y 23 de septiembre de 2016, 5 veces en el trimestre de julio a septiembre y los días 4, 11, 18, 21, 24 y 25 de noviembre y los días 2, 5, 9, 20, 21, 22, 23 y 30 de diciembre de 2016, 14 veces en el trimestre de octubre a diciembre. Y por ello, el sumario determinó que correspondía aplicar la sanción de destitución. Fue así que en el 2017 se produjo su despido al constatar las irregularidades cometidas y se le impuso como castigo no poder ser funcionario público durante 2 años. Ante esta situación, de acuerdo con los antecedentes del caso, Fleitas comenzó a accionar contra el Estado paraguayo y sus antiguos jefes que lo rajaron del cargo. En el 2018, ante el Tribunal de Cuentas Primera Sala,
presentó una acción legal contra la ANDE, solicitando que sea revocada la resolución, planteamiento que fue aceptado por la instancia. Sin embargo, la ANDE apeló y el caso subió a la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala Penal modificó la sanción de destitución e inhabilitación y dispuso que el castigo sea una multa equivalente a 30 días de sueldo, pero también ordenó el pago de la totalidad de los salarios caídos de este funcionario y la suma total ascendió a 236.456.775 guaraníes. Al margen de lo anterior, Fleitas presentó ese mismo año una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los abogados de la asesoría legal que habían tramitado su caso en el proceso sumarial. Además, contra el expresidente de la ANDE, Víctor Romero, los auditores internos, los funcionarios del área de recursos humanos, el director del MESIP de la ANDE, el procurador delegado de la Procuraduría General de la República y juez instructor del sumario. El demandante pidió como compensación la suma inicial de 60 millones de guaraníes y luego amplió el monto a 2.000 millones. En esta causa, el fiscal Alcides Corbalán solicitó la desestimación de la acción y la jueza Lizy Sánchez hizo lugar al planteamiento, por lo que se archivó. Ante ese revés judicial, Fleitas nuevamente recurrió a la justicia y presentó en el 2019 una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra las mismas personas que había denunciado penalmente en el caso anterior. Pidió como indemnización la suma de 5.400 millones de guaraníes. El juzgado de José Guillermo Trovato Fleitas, quien es muy cercano al ministro de la Corte, Víctor Ríos, hizo lugar a su pedido el pasado 1 de noviembre y dispuso el monto a pagar en 4.300 millones de guaraníes, más el 2% mensual de intereses desde la promoción de la demanda hasta el pago efectivo. Llamativamente, el juez Trovato Fleitas no tuvo en cuenta en su resolución que la demanda fue indemnización de daños por relación contractual y los funcionarios demandados no tienen relación contractual con el demandante, ya que es la ANDE quien tiene dicho nexo de contrato con su funcionario. En su fallo, el magistrado señala que los demandados omitieron la ley que rige a los funcionarios públicos y que, si bien existió una falla de parte del accionante, no correspondía calificar su falta como infracción o falta grave y solo se encuentra dentro de los límites de una falta leve, a su parecer. Un dato a tener en cuenta es que en ningún momento se anuló la sanción de la ANDE contra el funcionario en cuestión, sino más bien fue modificada porque las ausencias existieron y la irregularidad fue cometida. Situación que incluso fue destacada por la propia Corte Suprema de Justicia, la cual había aplicado una sanción contra este técnico. El juez, a fin de acreditar los daños sufridos por el demandante, alega en su resolución que este cayó en operaciones morosas cuando el propio informe de Inforcom señala que desde noviembre del 2016, Sergio Fleitas contaba con morosidad mucho antes de concretarse su destitución. Ya tiene demandas anteriores. El funcionario Sergio Fleitas cuenta con sendas demandas impulsadas ante la justicia y hasta el momento ya se adjudicó la suma de 620.468.531 guaraníes en virtud de resoluciones judiciales que salieron a su favor. Conforme con los antecedentes, en el año 2000, Fleitas accionó contra la ANDE por un sumario administrativo abierto ante la sustracción de una tarjeta de débito. En el 2007, la Corte condenó a la ANDE al pago de 12 meses de salarios caídos de este técnico. Al año siguiente, en el 2008, el funcionario, que volvió a ser incorporado a la ANDE, reclamó una indemnización por la muerte de su hija durante su cesantía y fue así que consiguió la suma de 250 millones de guaraníes. En el 2014, Fleitas presentó una acción contencioso-administrativa contra una resolución de la ANDE del año 2012 y solicitó aumentar sus bonificaciones. En el 2015, la Corte falló a su favor y la ANDE tuvo que pagarle 134.011.756 guaraníes. En tanto que en el 2016 presentó dos acciones de amparo contra la ANDE para solicitar mayores reconocimientos en sus derechos laborales, pero fueron rechazadas tanto en el juzgado de lo civil como también en el laboral. Finalmente, en el 2018, consiguió que la ANDE le pague los 236.456.775 guaraníes por sus salarios caídos tras la decisión de la Corte de modificar su sanción por sus faltas laborales. A todo lo anterior, ahora se sumarán los 4.300 millones de guaraníes que deberán pagarle sus ex jefe de la ANDE y demás autoridades que participaron de su sumario y posterior desvinculación
de la institución pública. Bueno, sobre este tema está Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Saludos para ti y para toda la audiencia. Doctor, ¿qué va a hacer la ANDE sobre este caso en particular? Están acá, me aclaran, son 14 en total funcionarios, 13 de la ANDE, uno de la Procuraduría General de la República, que fue juez instructor en el sumario que solicitó su destitución. ¿Qué hace la ANDE en este caso? Bueno, Jorge, yo te comento. Sí, efectivamente existe una condena en el ámbito del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial a cargo del juez Guillermo Probato, que condena efectivamente a 14 personas que han participado en el proceso sumarial, entre los cuales está el presidente de la ANDE, el ingeniero Víctor Romero Solís, abogado de la ANDE, auditores y el propio juez instructor de un sumario que pertenece a filas de la Procuraduría General de la República. Todos ellos fueron condenados al pago de la suma de 4.300 millones de guaraníes y subsidiariamente se estipula la responsabilidad del ANDE. Para ubicarnos un poco en el contexto, te comento de que todo esto, digamos, tiene su origen en un sumario administrativo que se le instruyó al funcionario Sergio Fleitas por ausencias injustificadas, ¿verdad? Sí. En el marco de ese sumario, el juez instructor dicta una resolución, una sentencia, donde sí efectivamente tiene por probada la falta grave imputada a este funcionario y en consecuencia la recomendación de este juez instructor fue implementada por el presidente de aquel entonces, el ingeniero Víctor Romero Solís. Hasta acá todo bien, ¿verdad? Porque la ley dice de que el presidente de la ANDE tiene un plazo de 5 días para implementar esa recomendación. Y tal es así que este presidente, lógicamente, dictó la resolución por la cual se dispuso su destitución como funcionario público. Esta decisión, este acto administrativo, fue recurrido por este funcionario Sergio Fleitas ante el Tribunal de Cuentas. Primera sala, el Tribunal de Cuentas dictó su fallo revocando el acto administrativo dispuesto por la ANDE, es decir, dejando sin efecto la destitución. En virtud de este fallo, la ANDE plantea los recursos de apelación y nulidad y los autos, es decir, el expediente fue elevado a justicia. En esta instancialmente el fallo de primera instancia, es decir, el fallo del Tribunal de Cuentas, y realmente en vez de la destitución decide modificar por la pena de 30 días de suspensión sin goce de sueldo de este funcionario. Es decir, en pocas palabras, lo que la máxima instancia judicial dijo, está probada de que este funcionario cometió una falta grave, simplemente disentimos en la pena que se le impuso. Sí. Entonces, finalmente, la sanción aplicable a este funcionario fue de 30 días de suspensión sin goce de salario. Esa es la secuencia un poco para ubicarnos en el contexto, Jorge. Claro, pero ahora esta preocupación legítima de estos 13 funcionarios de la institución donde estás, doctor, que ellos dicen, ¿por qué vamos a hacer nosotros esta demanda que viene encima nuestro? Y si nosotros no nos hacemos cargo, se tiene que hacer cargo la ANDE. Pero de hecho, saben que estos funcionarios que son demandados, que formaron parte del proceso sumarial, no sé, se les va a embargar el salario, tienen que pagar cada uno algo así como 200 millones de guaraníes cada uno, si no estoy equivocado, doctor. Sí. Porque, bueno, si hacemos unos cálculos aritméticos, hoy día estamos hablando de un capital de 4.300 millones y si a esa suma adicionamos los intereses moratorios, estaríamos hablando algo así de 7.000 millones. Es decir, estaríamos hablando ya de una condena de $1 millón, ¿verdad? Que poco distribuido a prorrata implicaría una especie de 500 millones de guaraníes por persona que deben asumir. Ahora, yo te cuento, Jorge, de que... Sí. Desde el punto de vista jurídico, haciendo un análisis exhaustivo, objetivo, este fallo de este juez, lógicamente, no resiste al mínimo análisis. Y tenemos la plena convicción de que este fallo será revocado ante el Tribunal de Apelaciones que entiende la causa, que es la segunda sala. La ANDE interpuso los recursos de apelación
también tengo entendido que hicieron lo propio los 14 condenados por esta causa. Y honestamente te soy sincero, Jorge, desde el momento que la Corte ratifica en que este funcionario cometió una falta grave, entonces no existe absolutamente elementos para que tanto la ni los funcionarios que intervinieron en el proceso sumarial sean objeto de una condena por esa práctica. Claro, esto que estás diciendo le da, te imaginarás, doctor, cómo están estos 14 funcionarios, ¿verdad? Con una preocupación lógica, ¿verdad? Yo he hablado con varios de ellos, quienes recurrieron para hacer esta denuncia, para visibilizar esto, para sentar una posición también oficial, formal, por parte de la institución, la preocupación que tienen. Imagínate, la justicia sostiene que ellos efectivamente obraron conforme a la ley en cuanto a la sanción. Lo que no se ponen de acuerdo es en la medida que se tenía que aplicar, pero con ese argumento que estás diciendo, digamos, se les da cierta tranquilidad, entre comillas, a estos 14 funcionarios. Es así, Jorge. La ANDE, digamos, desde un principio, por instrucciones propias del presidente de turno, el ingeniero Félix Eladio Sosa, nosotros hemos transmitido a todos estos compañeros, lógicamente, de que institucionalmente vamos a asumir toda la responsabilidad, vamos a acompañarles absolutamente, nos solidarizamos con todos ellos, Jorge. Es más, varios de los condenados son colegas míos, son profesionales, abogados, una trayectoria excelente, ¿verdad? De mucha antigüedad, personas honorables realmente, y ellos están realmente muy dañados. Yo, es más, les he expresado, Jorge, de que a partir de esa condena no existe un equilibrio emocional, y nosotros ratificamos como institución que vamos a acompañarles, y no tenemos la mínima duda, Jorge, de que este fallo será revertido ante la instancia de revisión. Clarísimo. Está bien, perfecto. Doctor, gracias por tu tiempo y estos datos. Muy amable. Cuando guste, Jorge. Saludos. Hasta luego, hasta luego. Doctor Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, en relación a esto que, como presentamos la denuncia, estamos hablando de un esquema por los antecedentes de este funcionario, Sergio Fleitas, y esta pretensión que tiene de quedarse con esa cantidad de dinero de funcionarios que al final hicieron su trabajo y ellos actuaron conforme a lo que establece la ley y aplicaron las sanciones correspondientes. Hacemos una pausa, ¿verdad? Cortita, a la vuelta tenemos un informe que tiene que ver con una millonaria adjudicación, servicio de limpieza en el Instituto de Previsión Social, qué es lo que pasa con este consorcio que ganó la licitación, y hay una desidia criminal por parte de estas empresas porque no cumplen las mínimas condiciones, por ejemplo, para el manejo de las basuras, de los residuos patológicos. Y las consecuencias de esto las van a pagar, por supuesto, quienes, los pacientes que acuden al hospital del Instituto de Previsión Social. Pausa, venimos enseguida. Criminal desidia en el IPS, amenaza bioseguridad de pacientes, familiares y personal. Una peligrosa improvisación a costa de la salud de los asegurados y de sus propios trabajadores es la que se realiza en el Instituto de Previsión Social IPS ante la falta de insumos para el aseo del Hospital Central, la nula capacitación del personal encargado de la limpieza y la carencia de las debidas medidas de protección para el manejo de desechos patológicos. El consorcio CIM, compuesto por las empresas Concermar, de Mariela Molas, y Mindy, de Manuel González, tiene un contrato con el IPS por la suma de 39.941 millones para encargarse de la limpieza del Hospital Central, de la Unidad de Cuidados Intensivos, Área de Emergencias, Centro de Atención Ambulatoria, Centro de Especialidades de la Salud Integral, Unidad de Medicina Transfusional y del Quirófano Central. Sin embargo, el consorcio adjudicado realiza una criminal prestación de servicios a la previsional. Eso puede constatarse en la forma en que sus trabajadores deben manipular los residuos patológicos sin contar con las debidas medidas de protección, tales como un adecuado uniforme o inclusive una cuestión básica, guantes. El equipo de la Caja Negra
accedió a vídeos y fotografías que muestran a los limpiadores recogiendo bolsas cargadas con jeringas, representando esto en un serio riesgo para los mismos, al existir la alta posibilidad de que ocurra un accidente con un pinchazo indeseado. Así también puede observarse que otra grave omisión de las empresas contratadas es la ausencia del símbolo de residuos patológicos por las bolsas utilizadas para recoger los desechos. La gravedad de la situación queda en evidencia y se respalda en los documentos internos de la previsional. En una nota remitida por el director médico del Hospital Central, Juan Elías Rolón, al gerente de salud de IPS, Jorge Batista, informa que el consorcio encargado de la limpieza incumplió hasta la fecha la provisión de materiales e insumos necesarios para la desinfección y además expone que los coordinadores de la empresa privada tienen un desconocimiento total de las normas de higiene. También el médico detalla la insuficiente provisión de insumos y materiales para la prevención de infecciones. Por ejemplo, cita la falta del peróxido de hidrógeno para limpiar las salas de los pacientes, los baños de clorexidina al 2% para el baño de los pacientes, frascos de aspiración de sistema cerrado, apósitos transparentes para CBC, colector unitario en terapias, antisépticos orales con clorexidina para pacientes en terapias intensivas, entre otros. Por esta grave situación, sugiere que la Dirección de Servicios Administrativos encuentre la forma de contar con los insumos y además que el personal del consorcio sea entrenado en la limpieza de la previsional. Lo solicitado es de carácter urgente, atendiendo a la necesidad de prevenir los riesgos para pacientes, personal de salud y comunidad que atañe al sistema de salud en su conjunto, resalta la misiva remitida por el doctor Rolón, que data de hace casi un mes. Además de no contar con las debidas medidas de seguridad laboral, los trabajadores de las empresas adjudicadas para la limpieza de la institución no cobran su salario en fecha, de acuerdo a denuncias acercadas al equipo periodístico. Ante esta falta, los limpiadores suelen protestar como medida de presión para que les acrediten el dinero en tiempo y forma. Con estas denuncias, todo hace suponer que en el IPS existe una terrible improvisación en materia tan sensible como es la limpieza de un centro hospitalario. Bueno, y ya nos tenemos que ir, pero le vamos a hacer el seguimiento a este tema. ¿Qué tiene que hacer el Instituto de Previsión Social para rever esta situación, la inexperiencia total y absoluta por parte de este consorcio que se adjudicó esta millonaria licitación para el servicio de limpieza sin guantes, si manipulan jeringas usadas, basuras patológicas sin ningún tipo de control? ¿Y cuál es el riesgo? Infección hospitalaria, la culpa, las consecuencias de esto, por supuesto, la van a tener quienes, los pacientes que acuden al Instituto de Previsión Social. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a ver si mañana podemos hablar, no sé, con la gente del Instituto de Previsión Social, qué respuesta nos pueden dar sobre esto que afecta a este consorcio que se adjudicó esta millonaria licitación para el servicio de limpieza, pero según las denuncias, estas imágenes que estamos viendo ahora, todos los días comparten con nosotros la precariedad en la que los empleados de este consorcio realizan el trabajo de limpieza dentro del hospital del IPS. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.